El responsable de la Juventud Municipal, Ramiro Aranda, nos adelanta que se va a concretar la segunda feria de jóvenes artesanos en la localidad. La misma ya había sido comprometida después del éxito que tuvieron con la primera exposición donde numerosos jóvenes dieron a conocer lo que saben hacer en la localidad. Será nuevamente en la Plazoleta La Paloma. Para el próximo sábado se va a estar realizando la segunda edición de la feria joven un evento que se inició en noviembre y que bueno a raíz de los buenos resultados decidimos eh, lanzar esta segunda edición eh, con la participación de más de 100 emprendedores jóvenes de diferentes rubros gastronomía indumentaria eh, artesanías artes manualidades entre otros plantas por ejemplo también eh, y bueno, a raíz de, de como decía, de la primera edición que fue bastante positiva, se decidió lanzar este fin de semana una segunda edición como previa a la fiesta, sobre todo a Navidad, y para darle la posibilidad a estos jóvenes eh, de que puedan promocionar y vender sus productos. Eh, están abiertas las inscripciones, nosotros eh, la lanzamos hace varios días desde las redes sociales de la Coordinación de la Juventud, también desde la Dirección de Capacitación y Empleo. Eh, se abrieron las inscripciones, se tienen que comunicar por esos medios, por las redes sociales o a través del número 3751-505694. Y bueno, eh, una vez que se comunica, nosotros le pedimos algunos datos para, para inscribirse. Eso no quita de que también los que han participado en la primera edición eh, estuvimos viendo quiénes están interesados en participar de la segunda. Somos conscientes que en la primera edición participó muchas personas. Eh, la posibilidad de, de tener un micrófono donde reiteramos en varias ocasiones el uso del barbijo eh, nos permitió justamente controlar eh, justamente eso que la gente use el barbijo pero de todas maneras le pedimos a, a todos los a todas las personas interesadas en participar que van a asistir el día sábado la feria va a ser de 18 a 22 horas que por favor eh, vayan con barbijo que en lo posible traten de mantener el distanciamiento entre distintas personas, que no vayan eh, en grupos de, de muchas personas, sí, quizás con un acompañante, y en lo posible eh, que circulen, que compren quizás un producto que les interesa, pero en, que no se detengan en la feria durante mucho tiempo. Eh, más allá de, del cuidado que cada uno tiene que tener, el cuidado personal, cada emprendedor va a tener su alcohol en gel y va a tener los desinfectantes que crea. Eh, prudentes, pero de todas maneras es importante recalcar que nos tenemos que seguir cuidando entre todos y que es responsabilidad de cada uno el uso del barbijo, como así también eh, respetar todos los protocolos.